una vez más a Gloria en la Cocina, que es tu cocina. Si eres nuevo, eres nueva a mi canal, te doy cordialmente la bienvenida a mi familia. Si ya estás suscrito a mi canal, te doy las gracias por siempre confiar en mis recetas. Pero hoy, este día, quiero compartir con ustedes unas tortitas de papa, miren, con jamón, que quedan deliciosas. Pero lo primero es primero, mandil puesto, manos limpias y lista estoy para mostrarles mis ingredientes. Huevos, pimienta negra, ajo molido, perejil, sal de mar, consomé de pollo, queso, Monterrey Jack, jamón del que tengan en casa, panko es pan molido, papas, aceite el necesario. Esto es todo lo que necesitamos para estas tortitas que quedan deliciosas. Y yo sé que las van a disfrutar en familia. Manos a la obra, a prepararlo en casa. Por supuesto que ya avancé y puse mis papas a cocer. Más o menos se cocieron en 20 minutos. Para ahorrarme un poquito de tiempo. Aquí miren, ya las estoy sacando de la olla. Y las voy a dejar que se enfríen un poquito antes de empezar a pelarlas. Esto sí se lleva un poquito más de tiempo. Aquí, miren, ya las puedo manejar muy fácilmente y ya las voy a empezar a pelar poco a poco hasta que haya terminado con cada una de ellas, ¿eh? Este paso siempre me gusta hacerlo primero para poder pelarlas perfectamente y no se me haga tan difícil pelarlas cuando están muy calientes, ¿eh? Miren, así voy a continuar con el resto y nos vemos cuando haya ya terminado. Miren, aquí ya he terminado y ya estoy lista para empezar a machucarlas y dejar la papa bien, bien molidita. La estoy pasando a otro platillo un poco más hondo y más grande para que se me haga mucho más fácil moler toda esta papita. Aquí ya voy a empezar agregando la sal, el perejil, todo esto queremos agregarlo aquí. Miren, también aquí tengo la pimienta negra y el ajo en polvo y lo vamos a incorporar perfectamente, que todo se incorpore perfectamente. Aquí ya me he puesto mis guantes porque aquí es donde vamos a empezar a agregar, miren, el queso. Vamos a agregar también los huevos y ustedes saben que me gusta agregar los huevos uno por uno. Por si uno sale mal, no tengo que tirar toda mi mezcla. Me gusta siempre hacerlo de esta manera. Así, si un huevito sale mal, no tengo que tirar la mezcla. No desperdicio nada, ¿eh? Aquí estoy agregando mis tres huevitos. Ya que los agreguemos, vamos a empezar a incorporarlo todo perfectamente, ¿eh? Miren. Aquí estoy viendo, creo que se le fue una cosita. Ah, no. Pues aquí ya estoy lista y vamos a incorporar todo el huevito y la papa hasta que se haya incorporado perfectamente. Aquí ya se incorporó todo y voy a hacerlo en un ladito y voy a empezar con el jamón. Voy a empezar a cortar el jamón en tiritas y después en cuadritos que estén los pedacitos pequeños. También lo voy a incorporar a toda la mezcla de la papa. Queremos agregar todo aquí. Estas tortitas quedan ricas, deliciosas y bien crujientes. Pues miren, ya que lo hayan incorporado perfectamente, van a empezar a hacer sus bolitas.
como las quieran de grandes o como las quieran de pequeñas, ¿eh? Miren, así es como yo las voy a empezar a hacer las tortitas. Aquí tengo el panko. El panko es, no tiene nada de sabor, es solamente el pan. Y yo aquí a esto le voy a agregar una cucharadita de consomé de pollo. Y voy a agregar poquito a poquito hasta que termine con mis tortitas. Pues ya aquí continúo, miren, con la primera tortita. La voy a poner adentro, la voy a presionar para que el pan seco se le pegue a la tortita de esta manera. Estas tortitas me encantan porque las pueden acompañar con cualquier platillo y es bien económico esta receta, ¿eh? Vienen las fiestas y queremos a veces complacer a nuestras familias y miren, hay que usar algo económico, hay que preparar recetas que sean económicas. Miren, aquí ya la estoy poniendo otra vez la tortita aquí en el panko. El panko es un pan que viene bien, bien molidito y cuando lo empezamos a dorar queda bien crujiente todo el panko de afuera, ¿eh? Voy a continuar con el resto y les muestro cuando yo ya haya terminado. Aquí ya terminé. Aquí tengo ya un sartén con aceite. Lo tengo ya bien caliente. Recuerden, nunca agreguen sus tortitas de papa si el aceite no está caliente. Porque ¿qué es lo que pasa? La papa va a absorber todo ese aceite y eso es lo que no queremos. Queremos que estas tortitas no salgan grasosas. Aquí tengo, miren, una charola. Tengo servilletas en la parte de abajo. Y las tortitas las voy a poner encima. Así toda la grasa cae hacia abajo. Y la tortita no está nadando en grasa. Este paso es importante. Cuando ya vean las tortitas de los lados así, color canela, ya es hora para voltearlas. Cuando ya están doraditas de esa manera, ya están doraditas de la parte de abajo. Miren nomás. Esto lo queremos hacer una por una. Más o menos se llevan 3 minutitos a 4 de cada lado, ¿eh? Ya depende qué tan doraditas ustedes las quieran. Yo las dejo de 3 a 4 minutitos. Miren nomás. Están arriba de esa raca y el aceite está cayendo en la parte de abajo. Por supuesto que estas tortitas no quedan nada de grasosas y bien crujientes. Aquí voy a continuar con el resto de las tortitas. Y miren, esto se lleva su tiempo, pero esto queda delicioso y exquisito. Aquí yo ya he terminado con estas tortitas. Me salieron 12 tortitas. Y aquí voy a quedarme calladita porque quiero que escuchen. Quedan completamente doraditas. Pues aquí yo ya estoy lista para la presentación y yo ya quiero probar esta delicia. Nos vemos.
Amigas, amigos, aquí ya he terminado con estas tortitas de jamón. Miren, han quedado bien crujientes. Toda la parte de afuera está doradita, pero por dentro está suavecita. Miren, esto ha quedado perfecto. Perfecto para las fiestas. Cuando viene toda la familia y quieren un aperitivo, quieren empezar con algo rico, delicioso, económico, especialmente que ya vienen las fiestas y vamos a economizar. Pues miren, esto quedó perfecto. Ustedes pueden acompañarlo con lo que ustedes gusten. Aquí en casa me gusta acompañarlo con una buena ensalada y con el guacamole falso. Pues miren, yo aquí ya quiero probar y ya quiero disfrutar, porque cuando yo estaba cortando estos pedacitos, miren, yo me quería poner un pedacito en la boca. Pero miren, ya estoy lista, ¿eh? Miren, está tan doradito y tan crujiente que yo sé que les va a encantar. Aquí tengo mi guacamole falso, que por supuesto no me puede faltar aquí en casa. También viene económico, ustedes lo tienen ya esa receta en mi canal. Vamos a ver cómo ha quedado, ¿eh? Y me gusta. Me lo voy a disfrutar con los dedos, porque hasta quiero chuparme los dedos. Esto ha quedado rico. Permiso. Miren, ¿qué les digo? Esto quedó para chuparte los dedos. Esto quedó rico, delicioso, económico. ¿Y saben qué? Perfecto para ahora que vienen las fiestas, que queremos disfrutar un platillo económico, delicioso. Por supuesto que ustedes pueden agregarlo en cualquier otro platillo. Esto quedó perfecto. Si te gustó y te encantó mi receta, te invito a que te suscribas, me regales un like, compartas mi video en las redes sociales con amigas, con amigos, con seres queridos, para que Gloria en la Cocina siga creciendo. No se te olvide a presionar esa campanita. Y si ya la presionaste, déjala activada para que cada vez que suba una rica y deliciosa receta, vas a ser notificada y notificado. Tú sabes que yo subo una receta nueva lunes, miércoles, viernes. Y los sábados, el sábado de Gloria, me puedes acompañar haciendo algo rico y delicioso. Yo me despido con esta delicia, pero no sin antes deseándole a cada uno de ustedes mucho amor y paz. Y miren, por supuesto que me quedo disfrutando de estas tortitas que quedaron de rechupete. Nos vemos en la próxima rica receta. ¡Adiós!